y es el día en que todas las patas que no metimos ayer las vamos a meter hoy, como corresponde. Así que sabrán disculpar y sabrán perdonar. Bienvenidos a todo el equipo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Lindísimo día, ¿verdad? Así que a disfrutarlo y a no perderse el programa. Tenemos cinco temas, cinco, como decíamos, para tratar en profundidad, desarrollar y aprovechar a la gente que tenemos aquí en la mesa que sabe mucho y los invitados que hoy también tenemos. Empezamos, Martincito, ¿te parece? Dale, vamos. Bueno, dice así, mira, 33 hospitales. Son los 33 hospitales que vuelven a parar en reclamo de custodia policial. Y vamos ahora a tomar clases, no tomaremos clases, vamos a hablar del Carlos Pellegrini. Docentes levantan momentáneamente el paro. Hay temor de que los chicos terminen hablando mal, no es bueno que haya tantos paros. Sí. Y va sin acento, ¿eh? Tiene razón, es que haya o no haya. Bueno, dan facilidades con los créditos hipotecarios. No, en serio, con los créditos hipotecarios. Es para poder cumplir el sueño de la casa propia. Bueno, pagando la factura del cable, el colegio del pibe, todo lo que te alcance a esta altura. Pasamos ahora a la visita que tuvimos internacional, y no estoy hablando de bonos, sino del FMI. El FMI critica nuestro crecimiento. Una emisión del fondo nos visita. ¿Quiere un consejo? Saque el estéreo del auto ya. Sí, ya se ve, estos tipos tienen llaves por todos lados. Bueno, masacres en Río y Holanda, se debate el desarme civil. Y bueno, dicen allí que en el top 5 de las armas, las más odiadas son los revólveres, obviamente, las pistolas, los fusiles, las ametralladoras y las pistolas remarcadoras, porque cuando ponen los precios, todos tiemblan. Muy bien, y ya tenemos a nuestro invitado en la mesa, uno de ellos, el otro saldrá vía línea telefónica, Sebastián Crespo, doctor, médico residente del Hospital Piñeiro. El tema en debate tiene que ver con todo lo que ha pasado con el retiro de la policía, con todo lo que ha pasado a raíz de este retiro y las protestas de los médicos con paros. Hay gente que está a favor del paro, hay gente que está en contra. ¿Cuál es tu posición o la gente que vos representás, si es que representás a un grupo de gente? Sí, digamos, yo soy médico residente, pero a su vez somos un grupo grande de trabajadores del hospital que nos autoconvocamos el día miércoles pasado a consecuencia de la decisión del gremio Médicos Municipales de convocar un paro de forma unánime y sin consultar al resto de los trabajadores, lo cual un grupo grande nos nucleamos en virtud de estar en desacuerdo con la forma en que fue tomada la medida y sobre todo cómo se fue mediatizando el problema y dándole un matiz a la seguridad que, sobre la cual nosotros, que conocemos bastante por trabajar en los barrios y por trabajar en los centros de salud, sabemos que la problemática no se agota con la presencia o no de la policía en las instituciones públicas, digamos. Sebastián, discúlpame, digamos, los médicos que están en el hospital están agremiados. ¿Y ustedes también están agremiados junto con ellos o están separados? Digamos, hay un sector que está agremiado y otro sector que no está agremiado. Hay grandes sectores, no solo en nuestro hospital, sino en el resto de los 33 hospitales, que se han solidarizado con nuestro reclamo y que también están en desacuerdo en la forma que se ha tomado la medida. Digamos, eso es para rescatar. Nosotros ayer se hizo una asamblea en el hospital en la cual había más o menos unos 120 compañeros del hospital, más la solidaridad del Hospital Álvarez, del Hospital Fernández, del Hospital Pena, del Hospital Santoyani, varios representantes de otros hospitales que vinieron a solidarizarse con nuestro reclamo y sobre todo... Pero cuando decís nuestro reclamo, claro, es por el Hospital Piñeiro, pero ¿pasa en todos los hospitales o en el Piñeiro hay algo especial? Digamos, en el Piñeiro lo que está en especial es que hace 6 días que no hay atención. Digamos, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, sábado, domingo y lunes, sin atención y sobre todo en los centros de salud. Sebastián, lo que pasa es que en el Piñeiro puntualmente sucedieron un par de situaciones, o una puntualmente donde hubo una agresión a una enfermera, si no tengo mal entendido, digamos. Por eso que saltó tan como en el centro de la polémica y del debate, ¿o estoy equivocada? Digamos, nosotros creemos que hay motivaciones políticas detrás de la mediatización extrema de este problema. El problema de la violencia en los hospitales y en los centros de salud no es nuevo y nosotros lo queremos llamar situaciones de violencia, no situaciones de inseguridad. Ahora, Sebastián, ¿cuál es el reclamo de ustedes para...? Por un otro lado estaban los profesionales médicos agrupados en la Asociación de Médicos Municipales, sí, que, bueno, decretaron este paro que ustedes dicen que fue inconsulto, en todo caso, sí, no en una asamblea. ¿Cuál es el reclamo de ustedes? ¿Qué es lo que plantean diferente en relación a este conflicto? Que nosotros creemos que es una lectura muy errónea creer que por la presencia policial se van a acabar los hechos de violencia. Creemos que tienen que ver
con cuestiones mucho más integrales que hacen a la dinámica política de la Ciudad de Buenos Aires y específicamente en el sector salud, con situaciones de violencia que se generan desde las instituciones de salud que muchas veces vienen a colación de la respuesta de la población hacia esa situación de violencia. Por ejemplo, permíteme, Mariana, porque estamos en comunicación con el doctor Gilardi, no lo quiero dejar afuera de la polémica. Doctor, gracias por atendernos. Lamentamos que no haya podido estar aquí porque la idea era que pudieran sentarse las dos voces que representan a cada una de las posturas que tienen que ver con este problema suscitado en torno a la salud pública. Doctor, ¿me está escuchando? Buen día. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. No, al contrario, un placer. Mire, yo no represento una de las dos voces. Nosotros también pensamos que el problema es estructural y no pensamos que solo las instituciones generan violencia. Yo creo que la institución hospital público, no por nada nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros primos y nuestros hermanos dicen que los mejores médicos están en el hospital público. Yo amo el hospital público. Tengo 30 años de hospital público, una experiencia enorme en la zona sur, la caminé, la camino. Yo soy de aquella época en la cual iba al hospital público y de ahí iba a hacer la guardia, al mismo hospital que tal colega, me esperaban en la puerta de la Villa Emergencia, me acompañaban a donde estaba el paciente, y después me acompañaban hasta la ambulancia y me decían gracias doctor. Yo no pretendo eso, pero sí pretendo que hoy el colega que sale con 20 pesos en el bolsillo y sea un reloj y que le cobran peaje, pero eso claro que es estructural. Lo que pasa que mientras la situación estructural se mejora, mientras se mejora todo lo que venía reclamando médicos municipales en 75 años de trayectoria, en la cual jamás hizo un paro político, siempre hizo política gremial y nunca gremialismo político, nunca hizo gremialismo político. Perdóname un cachito, yo quiero aclarar una cosa. ¿Saben cómo se generó la situación? Esto se generó así. Cuando sucede lo que sucede, este es el cuarto paro médico que hacemos desde el 2009 por la violencia. Cuarto paro, lo que nunca tuvimos la suerte de que se mediatice para que nos den tanta bolilla. Cuando pasó lo que pasó, los centros de salud espontáneamente se retiraron hacia el Hospital Piñero, hacia el Pena, hacia el Santoyani, y dijeron nosotros no podemos ir por esta situación, llamémosle de inseguridad, de violencia, démosle el título que le demos. Y ahí el miércoles hubo reuniones, sí, el jueves en médicos municipales se reunieron los representantes electos de los 33 hospitales públicos, la mayoría y la minoría de médicos municipales, las filiales oficialistas y las no oficialistas, y en forma unánime se votó un paro que dura 24 horas. Hoy, médicos municipales no está de paro. Sí, en este momento, en este preciso momento, en el Hospital Piñero, hay una asamblea de todos los médicos para tomar las decisiones. Doctor Gilardi, doctor, me permite una pregunta. ¿Usted cómo evalúa la situación de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires? Mal. De esto viene de hace años. Nosotros, médicos municipales, hemos tenido fuertes críticas al déficit de insumos, hemos tenido solicitadas fuertes, hemos hecho paros, a la obsolescencia tecnológica, a la desestructurización edilicia, no solo en estos hospitales. Pero doctor, ustedes se movilizaron de la misma manera por este tema de la seguridad, por el deterioro de la salud pública. Pero por supuesto, 75 años de trayectoria lo dicen, o sea, se cree que un año... en esta última gestión. Pero por supuesto, a ver si ustedes, miren, todos aquellos que piensan que estas cosas son políticas, no nos conocen. ¿Usted se cree que un paro político paran 16.000 personas con el 99.2% de acatamiento? Nosotros no hacemos patotas sindicales, a decir que la gente no entre. Disculpe. Y si no hago un paro por la seguridad o la violencia, si no hago un paro para que le metan un balazo a un médico, ¿cuándo quiere que hagamos un paro? Señor Gilardi, doctor, está Sebastián Crespo, el doctor Sebastián Crespo en el piso y quiere polémicas, dar su opinión. No, yo estoy hablando de seguridad, estoy hablando de violencia, tratamos el tema como queremos. Pero es un Hoy me reúno con el Ministerio. Sería bueno poder intercambiar. No se puede intercambiar, doctor. Perdón. Nosotros intercambiamos en los ámbitos, nosotros tenemos una estructura muy importante. ¿Y por qué no intercambiamos en las asambleas hospitalarias, donde no se da la voz a los trabajadores en el hospital? Y vos estás en la televisión en vez de estar en la asamblea del Piñero. Exactamente, porque vengo acá a explayar otra voz. Lo que diga la asamblea de hoy del Piñero, vamos a hacer nosotros, ¿cómo vamos a discutir esto? Miren, discúlpenme, yo tengo que planear un mapa de riesgo para llevar hoy y trabajar en el Ministerio de Justicia de la Nación. Usted está diciendo que están parando
16.000 trabajadores, dentro de lo cual incluye a los trabajadores residentes, cuando son aproximadamente 3.000, cuando usted y yo sabemos muy bien que los residentes no están parando. Primero y principal, porque no estamos en... estamos parando, los médicos municipales no estamos parando, hoy no estamos de paro. A ver, está bien, bueno, pero en el Hospital Piñero, exactamente, ahí está, estuvo de paro el día miércoles, jueves, viernes, el fin de semana, ayer paró Sutecba, con lo cual no hubo actividad en el hospital, doctor. Sutecba paró en ese momento, hablen con los otros gremios, yo me responsabilizo de lo mío. Miren, a ver, yo no, a ver, esto es un, nosotros hacemos política gremial y no gremialismo político. ¿Por qué todo el tiempo se está amparando en que no es un paro político, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué todo el tiempo se está amparando que no es un paro político? Porque me lo están diciendo ustedes. No, pero usted sale en todos los medios a explicarlo constantemente. Porque no quiero que lo tomen como un paro político. Bueno, pero digamos, dadas sospechas, bueno, que de forma unánime... A mí me interesa que los 16.000 profesionales... No estamos de acuerdo en ese número porque hay muchos trabajadores de muchos hospitales que están en desacuerdo y que no están acatando la medida. Usted está tirando un número que no es constatable en la realidad. ¿Qué medida? ¿De qué medida me están hablando? ¿Cómo? Hoy no estamos de paro. ¿De qué medida? No. Hoy en el Hospital Piñero, que es donde el lugar donde yo trabajo, está de paro Sutecba otra vez. ¿Y que hablen con Sutecba? Sutecba también es responsable de esta situación. Que Sutecba pare implica que no se abran las historias clínicas, que los trabajadores... Es gravísimo, pero reclamemos, hablen con... Doctor, ¿por qué no escuchamos a la población que está siendo vulnerada en el derecho al acceso a la salud hace 6 días en el hospital? Es una barbaridad. Escuchémosla. Porque, ¿por qué no reclamamos también en la seguridad de nuestra población? Cuando van a las 5 de la mañana a atenderse al hospital Federica, y cuando... tengo que cortar esta discusión. La he dado hace 30 años que la vengo dando y nosotros sabemos muy claro. Yo les agradezco el compromiso por la salud pública que tiene el programa y sigan viendo la trayectoria del médico. Bueno, sería bueno que no reduzca el tema de la seguridad, de la presencia policial, porque eso va a implicar que no va a haber soluciones a un problema complejo. En el Piñero. ¿Cómo? ¿Me entendés? Y la verdad, yo te lo digo, ¿cómo voy a reducir eso? No conoces mi trayectoria. Volvemos a hablar en otro tiempo. Sí, que la conozco. Que tengan muy buen día, Federica. Gracias, muchas gracias por el llamado y por su compromiso con la salud pública, Federica. Le agradezco el tiempo y la idea era justamente que se escucharan las dos voces para que la gente, que es mucha esto la que se atiende... Esto lo hacemos en las asambleas de hospitalarias, en los hospitales, en las elecciones, en toda la trayectoria democrática de esta institución, que tanta persecución tuvo en su momento, y ustedes lo saben muy bien, tantos médicos estuvieron afuera, tantos luchamos, tantos estuvimos suspendidos. Así que mire, hay mucho para remar. Muchas gracias, Federica. Gracias, muchísimas doctor. Gracias. Mando un beso grande. Gracias por su tiempo, un placer. Hoy hay una columna muy interesante en el diario Página 12 que la firma un enfermero que renunció el 18 de marzo al Piñero y que es párroco en la isla Maciel, Francisco Olveira, que plantea justamente otro lado del problema de la inseguridad. Es que tiene, destaquemos que tiene muchas aristas este problema. Lo que dentro digo, de las cuales incluye la presencia de fuerza de seguridad, pero no se agota ahí y no se va a poder solucionar. Tal cual, pero permitime que Mariana cuente esto, porque es como cada uno de los costaditos de un gran problema. Sí. Y me parece que es interesante que escuchemos todos esos costaditos para entender de qué estamos hablando. Lo que plantea Olveira es que hay un maltrato, es un poco en la línea que vos señalabas, de parte de los médicos en el tratamiento a los pacientes porque tienen que esperar mucho, porque trabajan un horario más acotado del que deberían. Esto es lo que él plantea en esta columna y es por lo cual decide renunciar, porque no le gusta el sistema. ¿Esto se ve también en el hospital? Mirá, las políticas públicas en salud, específicamente puntuales con el acceso a turnos, el acceso a medicamentos esenciales, el acceso a aparatología de confianza para la atención de las problemáticas de salud de la población, está siendo constantemente vulnerada. Dentro de lo cual implica que si una persona, por ejemplo, necesita una cirugía y se le retrasa por 6 meses por no haber quirófanos, digamos que no es una situación que genere mucha empatía con una persona que viene a atenderse por un padecimiento. Y así con constantes situaciones. Lo que nosotros venimos denunciando, que si constantemente los últimos 4 años hubo un deterioro de las condiciones de salud de los trabajadores y de las condiciones de atención hacia de la población, porque en ningún momento se hizo ningún reclamo por estos motivos. En nuestro caso, como médicos residentes, nosotros tenemos una problemática profunda, que es a la entrada a las residencias hay compañeros que estamos 6 o 7 meses sin cobrar.
cuando nosotros hacemos reclamos oficiales hacia el Ministerio de Salud, hacia el ministro Lemus y pidiendo la solidaridad de médicos municipales, nunca recibimos un empujón o una... Ahora, parecía, por lo que uno escucha, que o hay una negligencia muy grande por parte de los que debieran hacerlo y por lo tanto, en términos médicos, es dejar morir al paciente, o por otro lado, no es efectivo el reclamo. Vale la pena pararse ahí y ver realmente, porque el tema de la salud pública es anciano ya a esta altura. No solamente en Buenos Aires, en todo el país. Pero digo, ¿qué ves hacia el futuro? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensan ustedes que sostener la lucha? ¿Dónde, cómo y cuándo? Primero y principal, digamos, hay que conocer para poder actuar sobre las situaciones puntuales. No es menor que la mayor parte de los trabajadores que estamos teniendo una visión distinta, más integral y más reflexiva en torno a la problemática de la seguridad, seamos los que trabajamos en los centros de salud, los supuestos lugares de mayor vulnerabilidad, claro, y mayor conflictividad social. No es menor ese dato. Y también hay que prestar atención a las declaraciones que se hacen con mucha gravedad desde los diferentes estratos, cuando se estigmatiza a la población. Digo, cuando se dice que en el Hospital Piñero van muchos adictos, muchos paqueros, digamos, se está estigmatizando de una manera cuando se desconoce la problemática. Para dar un ejemplo puntual, la otra base de encuentro y el Centro Carlos Gardel son dos lugares donde se atiende a pacientes con consumo problemático de sustancias. Los dos lugares trabajan sin policía. Porque históricamente, ahora están. Los últimos años se ha decidido desde los trabajadores de esos lugares que se trabaje sin policía, porque eso expulsaba a los chicos que venían a hacer un tratamiento con un consumo de sustancias como el tabaco. Suena lógico. Destaquemos que la última novedad con respecto al tema policía y seguridad tiene que ver con la incorporación de seguridad privada por parte de Macri. Ayer estuvo justamente con Joaquín Morales Solá, si no me equivoco, sí, con Joaquín Morales Solá, y decía esto, mira. Señora Presidenta, por favor, de esto menos que pedimos, díganos que sí, así los médicos van a trabajar tranquilos. A mí me encantó una médica que salió en un reportaje y dijo, yo hice un juramento hipocrático, ¿no? Se dice. Sí. Pero no soy rescatista. Yo vengo a curar a la gente, no a jugarme la vida. Lo mismo con el tema de las ambulancias para entrar a las villas. La ambulancia fue el fin de semana. La apedrearon, casi la destruyeron. ¿Ahora? El fin de semana. ¿A la misma con la Villa policía, 31? Con la policía, en la misma Villa 31. Entonces, claro, después pasa eso. Y los médicos no quieren entrar. ¿Y tienen razón o no tienen razón? Para mí tienen razón. Uno no lo puede exigir a ellos que se jueguen la vida. Bueno, Sebastián. Bueno, digamos, lo que nosotros queremos dejar claro es que acá el principal responsable, sobre todo, no solo de que los trabajadores estemos en condiciones de las cuales se nos exige, y nosotros estamos de acuerdo con que los trabajadores tenemos que tener un ámbito de trabajo seguro. Eso es innegable y es indelegable. Ahora, es una irresponsabilidad que el gobierno de la ciudad no se haga cargo de darle a la población el derecho a la salud. En el Hospital Piñero hace 6 días que no hay atención. Esto es gravísimo. Nunca en la historia, habría que preguntarle al doctor Silari si alguna vez en el Hospital Piñero o en algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires hubo más de 72 horas de paro seguidas. ¿Qué te parece la opción de la seguridad privada que están dando como alternativa? Eso no es problema de los profesionales. Nosotros decimos, ayer presentamos un recurso de amparo en la justicia que cayó en el juzgado del juez Gallardo, que estamos esperando que mediante una medida cautelar se le exija al gobierno de la ciudad en el plazo de 24 horas a restaurar el servicio en todos los hospitales y que se presente un protocolo de urgencia de cómo se va a entrar a las distintas villas y a los distintos barrios con las ambulancias. Porque eso también es algo que pasa, y pasa hace muchos años, no es que pasa ahora, hace una semana empezó el problema. Destaquemos que esto pasa a raíz de la muerte de un hombre, sí, en la Ruiz, Villa 31. Por falta de atención la semana pasada, que después derivó en ese corte de la autopista Ilia, que muchos medios reflejaron el corte y el caos de tránsito y no el motivo por el cual se había generado. Fue más grande en tapa de diarios, en relación el corte a eso, de la autopista, que la muerte de una persona. En relación a eso es interesante que ayer hubo un fallo, una decisión de la justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad. La jueza liberatoria ordenó al gobierno de la ciudad, a partir de una presentación del INADI, que debe poner una ambulancia en el centro de salud de la Villa 31. ¿Qué querías decir? No, justamente con esa situación, ¿no? ¿Cómo se diagrama el problema? Digo, en el diario Clarín, por ejemplo, sale este problema como un problema en la sección de tránsito.
Digo, claro. Es muy grave que pase esto. Tenemos que ir redondeando. Sí, no, te agradecemos el que hayas estado. Leo uno solo de los mensajes que refleja un poco el espíritu de todos los que estamos recibiendo. Ana de Villadelina dice, hay que ver si esta huelga se la hacen a las autoridades de Capital. Tiene que quedar claro, ¿por qué este discernimiento entre Capital y Ciudad, Alfredo? ¿Por qué no me explicas sintéticamente no, un poquito? No, lo que pasa es que los médicos lo que dicen en realidad es un guiño a Macri, lo que fue ese paro. El paro ese, digamos, es como un poco lo que mencionaba el doctor Crespo. En realidad hay una crisis en el sistema de salud, no por el tema de la inseguridad, si hay una policía metropolitana o federal. Entonces lo que tomaron, y que no tiene que ver con el prestigio de los médicos, porque uno de los argumentos del doctor Geraldi era, bueno, mi prestigio. Eso no está en duda. Lo que... Nadie lo cuestiona. Claro, nadie lo cuestiona. Claro, lo que hay que defender es la salud pública. Claro, y la gente en el medio. No, bueno, destaquemos que el doctor también trabaja en la salud pública, digo, para más allá de que quizás las formas sean diferentes. A mí me parece interesante que estén las dos voces, que las dos hayan podido opinar. Y acá no se cuestiona ni la calidad humana del doctor, que no está en línea, por lo tanto tampoco me parece ético hablar. Pero digo, no estamos cuestionando eso. Hay dos posturas y queríamos que la gente un poco entienda cada una de las dos. Te agradecemos el que hayas estado. ¿Algo para cerrar que quieras agregar? No, básicamente quiero, digamos, destacar que nosotros en la gran cantidad de profesionales que estamos autoconvocados, estamos con el apoyo de un gran sector de la comunidad que está muy preocupada por este tema, que ayer hubo asambleas en los barrios, sobre todo en el Bajo Flores, con lo cual se decidió que para mañana ellos iban a hacer una movilización hacia el Hospital Piñero exigiendo que se abran las puertas, algo que nosotros, digamos, de alguna manera decimos, esta gente tiene razón, porque a nosotros la gente nos dice, nosotros queremos más médicos, no más policías. Digo, ¿qué le respondemos a la gente cuando nos dice eso? Digo, nosotros tenemos que reclamar por nuestra seguridad y por un ambiente de trabajo seguro. Pero la gente también está siendo vulnerada en su derecho a la salud y en su seguridad al derecho a la salud. Muchísimas gracias, Sebastián. Que se resuelva todo básicamente por la gente, que es lo más importante, me parece, en todo esto, y está medio siendo tomada de rena. Así que muchas gracias y que se resuelva todo. Bueno, situación de hospitales públicos, tuviste diferentes miradas aquí, ojalá ayude allí en casa. Vamos con Martín. Martín, ¿qué tenés para contarme? Bueno, hacemos así, una vuelta de página. Hay una novedad que en algunos lados ya se reflejó y en otros no tanto, y es curioso porque realmente creo que va a revolucionar la historia de los medios de comunicación. YouTube ha decidido lanzarse como un canal de información y de imágenes en vivo, el famoso YouTube Live. ¡Qué cosa rara! Y claro... para mí YouTube es como la globalización del paveo. Mira lo que hace el perro, claro, mira el bebé cómo camina. Y la posibilidad de subir un material, en algunos casos de excelente calidad, y nosotros, como bien decís, si el perro da vueltas sobre la pileta y la pasa bien. Cualquiera va a poder subir videitos, o sea, los videitos que se están subiendo. ¿Qué diferencia hay con el sistema actual? En realidad, se trata realmente de una señal de televisión en vivo. Esta es la diferencia. YouTube es un lugar donde vos podés poner, como si fuera una foto, cualquier cosa, un archivo, y vos la llamás y en tu casa, en tu computadora, lo ves. Esto es diferente, va a tener, como en este caso, con sentido público, que a las 9:30 empieza este programa. Bueno, en YouTube vas a tener una programación posible de ver, con la diferencia que nosotros prendés la tele y ves este programa o todo lo que sigan, cualquier programación de cualquier canal. Debería ser así, sí. Exactamente. Últimamente no, pero bueno, lo que ocurre es que en YouTube vas a poder programarte, cuando se llama schedule, poner las fechas de las cosas que vos querés ver, eso te va a bajar un servidor, en tu propio servidor, y vas a poder verlo cuando vos quieras. ¿Y qué oferta va a haber? De todo, desde arte, deportes, e inclusive hay muchos argentinos que ya tienen señales que pueden estar allí. Lo están pensando, es un nuevo medio. Se inaugura con un documental alucinante que se llama La Vuelta al Mundo. Duró más de 80 días, en realidad 108 días, 108 minutos, perdón, que es el viajecito que se hizo Yuri Gagarin, que hoy se cumple justamente 50 años de aquel viaje. ¿Quién? ¿Qué se hizo quién? Yuri Gagarin, ¿sabes quién es? No, no tengo idea. Es el primer ruso. Ay, bueno, disculpen, ay, el señor de mucha cultura, el señor de la gráfica, entonces yo sé mucho y yo soy brutita. Un señor ruso que dijo, yo voy a ser el primer hombre que voy a dar una vuelta sobre la Tierra, alrededor de la Tierra, en el espacio exterior, porque mucha gente ya le había hecho en avión. Le decían el loco Yuri. Y el loco Yuri. Yuri fue, sí, pero dio una vuelta. No salía con un avioncito y volvía cuando se le estaban congelando los motores. Eso es otro... O es un mito. Eso es la estratosfera. Bueno, ¿cómo se entra? YouTube Live. Bueno, esto está ya, empezó, chicos, pueden buscarlo. Después les traigo otra cosa que es tremenda, que tiene que ver con también con el Houston We Have a Problem. No es ahora. Ah, me gustó. Vamos a ver cómo está el tiempo, a ver si tenemos un problema o no tenemos un problema. Día, me parece lindo. A ver cómo anda y afuera quiero chusmear.
Por la mañana, probabilidad de neblinas, bancos de niebla en la zona suburbana. Y a la tarde-noche, te lo digo, así de una nubosidad variable. No, ¿qué nube grande, qué nube chica? La de ahora, 29. Te lo digo así. ¿Sabes cuánto va a ser la máxima hoy? ¿Cuánto? 28. Te la mandé así. Pero 21. Estamos en invierno ya, casi. No, estamos en otoño y es un otoño raro. Eso. Como todo en la vida últimamente. Nos vamos al corte en el bloque que viene. Tema que ha copado tapas de diarios desde la semana pasada, que tiene que ver con diferentes masacres que se han suscitado en Río de Janeiro, en un colegio, en Holanda, en un shopping, aquí en la Argentina, un chico que no llegó a cometer esa masacre, pero ya tenía la locura de haber metido el arma en la mochila. Tenemos como antecedentes lo de Carmen de Patagones, el tirador de Belgrano. ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? Vamos a charlarlo en el bloque que viene. Ya venimos.